cabrón. Mata ya. Cabrón. Adesh. Adesh. Pita, samajh gaye. Namaste. Nirmata, namaste. Turan. Main taiyar. Samajh gaya. आपकी सेवा में आप मैं चल रहा हूँ जी श्रीमान आदेश सनिक सनिक आदेश मैं चल रहा हूँ हमला हाँ समझ गया मैं तैयार हूँ निर्माता आपकी सेवा आगे बढ़ो आदेश नमस्ते निर्माता हाँ आपकी सेवा जी श्रीमान मैं चल रहा हूँ। हाँ। तुरंत। आदेश समझ गया। हाँ। जी श्रीमान। मैं तैयार हूँ। करूँगा तुरंत। लकड़हारा आदेश मैं चल रहा हूँ आपकी सेवा में जी श्रीमान हाँ समझ गया जी श्रीमान आदेश आदेश नमस्ते आपकी सेवा में खनिक हाँ खनिक नमस्ते खनिक हाँ निर्माता आदेश निर्माता हाँ आपकी सेवा मैं चल रहा हूँ मैं तैयार हूँ लकड़हारा मैं तैयार हूँ किसान हाँ खनिक आदेश खाने मैं तैयार हूँ आदेश हाँ समझ गया आदेश हमला पर porque me ataca a mí nomás güey आपकी सेवा हाँ आदेश हाँ आपकी सेवा आदेश आपकी सेवा हाँ आपकी सेवा आक्रमण आदेश नमस्ते निर्माता हाँ मैं चल रहा हूँ गया हाँ निर्माता आदेश नमस्ते हाँ लकड़हारा आपकी सेवा मैं चल रहा हूँ आदेश खनिक Usa punto puerto. Ah, somos que ya. आगे बढ़ो जी श्रीमान गया आदेश हमला आदेश समझ गया आपकी सेवा में आदेश आपकी सेवा आगे बढ़ो मैं चल रहा हूँ हाँ करूँगी समझ गई हाँ आक्रमण आदेश जी श्रीमान समझ गया
Namaste. Nirmata. Aapki seva. Shriman. Namaste. Main taiyar hoon. Haan, main chal raha hoon. Aapki seva mein. Haan. Ji, Shriman. आदेश मैं चल रहा हूं हां कमी हां समझ गया समझ गया। हाँ। कनिक। निर्माता। मैं तैयार हूँ। नमस्ते। लकड़हारा, लकड़हारा। निर्माता। आदेश खनिक आदेश मैं चल रहा हूँ हाँ निर्माता आपकी सेवा में जी श्रीमान आदेश निर्माता Namaste, Nirmata. Adesh, main chal raha hoon. नमस्ते निर्माता आदेश निर्माता मैं तैयार हूँ करूँगी लकड़ हारा समझ गया हमला हाँ आदेश मैं चल रहा हूँ नमस्ते निर्माता
Adesh, Nirmata, Netayar, Nirmata, Namaste. Aapki seva mein. Nirmata. Namaste. Nirmata. Adesh. Nirmata. Adesh. Ha. Jee, Shriman. नमस्ते निर्माता आदेश निर्माता मैं तैयार हूँ निर्माता bueno vecino gracias por el apoyo perro no maric no pero no hijo de putas, toca con algo a distancia. Marica, llega acá, acá. Necesito que me apoye. No, paro, listo, hágale, todo bien. No, no le puedo quitar esos castillos. तैयार हूँ निर्माता निर्माता आदेश जी श्रीमान आदेश निर्माता निर्माता हाँ Namaste, Nirmata. Namaste, Nirmata. Nirmata, Nirmata. Ha. Samajh gaya. Namaste. Nirmata. Pilas. Shh.
Nirmata, Nirmata, Om. Namaste. Kanik. Adi, samajh gaya. Namaste. Nirmata. Haan. Adi, main chal raha hoon. Aapki samajh gaya. Adesh. Nirmata. Karunga. Aapki seva mein. Samajh gaya. Nirmata, namaste. Nirmata, main taiyar hoon. Nirmata, main taiyar hoon. Nirmata, namaste. Nirmata, Adesh? Haan. Haan. Adesh, lakar hai. Haan, Nirmata. Adesh, Nirmata. Namaste. Nirmata. Namaste. Lakkadhara. Main taiyar hoon. Nirmata. 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 Aapki seva. Adesh. Nirmata. Nirmata. Adesh. Oh.
tayar. Adesh, aapki seva mein. Shriman. Adesh, Nirmata. Gonorrea. Pasó, perrito. Venga, venga, que les pa' eso. Nirmata. Ha, Nirmata, tayar hu. Ha, Nirmata. Adesh, Nirmata. Main taiyar hoon. Nirmata. Namaste. Nirmata. Haan. Nirmata. Aapki seva mein. Haan. Adesh, best
aapki seva mein aadesh aap samajh gaye shriman aapki seva aadesh namaste nirmata aadesh lakar hara namaste main taiyar hu nirmata aadesh main taiyar hu nirmata namaste ha nirmata आप समझ गए चल रहा हूं आप भी श्रीमान आप समझ गए मैं तैयार हूँ निर्माता हाँ मैं तैयार हूँ निर्माता हाँ आदेश निर्माता आपकी सेवा में आदेश मैं चल रहा हूँ समझ गया आपकी सेवा आदेश आपकी सेवा में जी श्रीमान आपकी सेवा में समझ गया आदेश मैं चल रहा हूँ आदेश जी श्रीमान हाँ करूँगा निर्माता आपकी सेवा आदेश समझ गया हाँ मैं चल रहा हूँ आदेश हाँ आपकी सेवा में
Shriman. आपकी सेवा में आदेश मैं चल रहा हूँ आपकी सेवा आदेश हाँ आपकी सेवा आदेश जी श्रीमान नमस्ते समझ गया आदेश निर्माता आपकी सेवा में आगे बढ़ो आदेश आपकी सेवा आदेश समझ गया समझ गया आपकी सेवा आदेश आक्रमण आपकी सेवा आदेश आपकी सेवा आदेश आपकी आदेश Me siento como un gatico patas arriba, marica. Parce, yo estoy igual desde hace rato. Tan bobo, pero yo no los ataco, ustedes los que me atacan a mí. Ay, sí, claro. Marica, el problema es que no estamos coordinando ahí. No, yo estoy atacando como pro aquí, mi marica. Porque Jimmy lo tengo aquí al lado y me tiene aquí agobiado. आदेश आपकी सेवा में आदेश आप समझ गए चल रहा हूँ समझ गया आदेश आपकी सेवा में आदेश आपकी सेवा में चल रहा आदेश आपकी सेवा में आदेश आपकी सेवा में आदेश आपकी सेवा में ¿Qué ballesteros de Vito, Luis, nuevo? Perrito, pues con esos campeones, perro, es la única forma. Adiós.
No, los campeones, los ballesteros hicieron un tremendo día para que. No, muñecos, Paili, me jodí. Ya estoy jodido, ya estoy sin recursos. No puedo mantener la guerra. Pensé que no iba a pasar eso nunca, hola. Ay, hijo de puta, estuvo muy buena. Están mucho más organizados. Se nota el cambio tan infamare que tiene. Bueno, perro, es muy positivo. Bien, se notó muchísimo el cambio, muchísimo, muchísimo. Mire cómo abarcaron todo el mapa ante los tres, ¿sí pilla? Revitol sí quedó muy marcado por lo del comienzo y como que no se expandió. Sí, pero pilla cómo me recuperé en puntaje. Sí, pero eso fue más militar. Porque fíjese que fíjese cómo tiene su ser abajo como tiene sus aldeanos todos juntos ahí en la madera, así pegados. Ajá. Uh-huh. No, pues cuando vi que estaba con los campeones, pues lo que tenía era una gonorrea a mano de lanzapiedras, ¿no? Uy, qué gonorrea. Pues ahí me bajé algunos caballitos. Uy, yo no sabía cómo organizarme. Y era como que marica, cuál ataco, no a este, fue puta. Exacto, es que la clave ahí, lo que le decía a Vecina era eso, o sea, toca por frentes separados porque Jimmy no puede con los dos puntos diferentes. Esa era nuestra única opción.
Y que le tocó con tres. Y que le tocó con tres porque a mí también me estuvo atacando, pero yo le aguanté. Retrocedía y le aguantaba. Retrocedía y le aguantaba. De a poquito, muy poquito, hijo de madre. Pero a punta de madera y comida se la logré sobrellevar y le bajé algunas cosas. Le bajé algunas mierditas también. Sí. Lo puse a sufrir un poquito, no tanto como ustedes. Ustedes hicieron lo más, pero hijo de pucha. Es que a Jimmy lo jodí también con los aldeanos. Me mató alguno, yo, sí, wey puta. Venga. También lo jodí por eso, porque lo que usted dijo, parce. Piedra. Lo que usted dijo, que ataquen a los de madera, a los de alimento y baila. Porque no le da tiempo de estar pendiente de la economía y atacar dos puntos diferentes. Sí. La verdad es que, por ejemplo, el comienzo me sirvió mucho, mucho lo de Revitor, o sea, atacar a Revitor porque se retrasó muchísimo. Ajá. Uh-huh. Pero Vecín, creo que fue Vecín, o fue Sierra, creo que fue Vecín, que avanzó rápido, aprovechó el momento, aprovechó que yo estaba ocupado con Reol y no, fui, y avanzó rapidísimo. Ese fui yo. Ah, Sierra avanzó rápido. Sí, allá de los castillos yo avancé súper rápido, y cuando vi que su merced había pasado a Imperial, yo me esforcé por sacar Imperial, lo saqué 5 minutos después, y ahí fue cuando yo medio me le preparé para la batalla. Porque si usted se... Porque yo avancé más rápido. Porque, por ejemplo, yo estaba... Yo intenté atacar las economías directas, y ¿sabe qué me jodió? Las torres de Vecín. Las bombardeo. Sí, porque no sé, ustedes se dieron cuenta que yo mandé a la economía derecha de ustedes. Y sí les maté a hartos aldeanos, a todos. A los tres les maté a hartos aldeanos. Pero cada vez que yo mandaba, ejemplo, 20 caballos y llegaban 10. Oh. Por las torres. Claro. No, eso quiera que no, eso hace su cosa. Sí, tremenda defensa ahí. Estuvo muy buena defensa. Las carretas las maté hartas, ¿no? Sí, pues, sí. Marica, yo la verdad ni me enfoqué porque... Me enfoqué fue en las minas, pero... Había muchísimas minas. Sí. A mí las carretas de comercio sí me las quitó muchísimo, pero es que la cuestión era que yo la había colocado primero con Revol el mercado. Y como vi que me las estaba matando, entonces yo me la pasé un buen rato con Vecino. Y eso fue lo que a mí me salvó el oro, porque yo no tenía oro porque se me quitó todas las minas. No. Todas las minas que estaban cerquita a mí, me hizo retroceder tanto que yo me quedé sin minas. Pero pille esta a la izquierda donde están los cuarteles y eso. Sí, no, esa estuvo en disputa. Es que ahí fue donde yo empecé. Y a mí me tocó retroceder hasta abajo. A mí me tocó retroceder hacia la mitad, pero hacia el borde del mapa y hacia abajo, hacia donde Vecino. Porque si no, parce, a mí me cogí de bandas. Porque eso eran muchos que... Eso era... Esperas a vos. Y que de buenas que Jimmy en la parte de arriba no se me encarnizó con un aldeano que tenía con un campamento maderero y luego le construyó otro centro urbano ahí y eso fue lo que me comenzó a dar la economía para poder recuperarme. Porque yo después de que dejé Revito atrás y Revito se demoró mucho en levantarse otra vez y cuando yo pasé castillos y empecé a tener Mangudais, empecé a atacarlo a usted, creo, o sea, a Sierra, a punta de Mangudais. Y claro, a punta de Mangudais le bajé todo. Me bajó muchísimo. Lo que pasa es que usted no se fijó y era que yo abajo tenía más cosas y ahí yo le comencé a construir castillos para defenderme. Entonces ya no le quedaba tan sencillo. Y pues que me matara cuarteles y eso pues no me importaba. Pero mi estrategia fue como poner mucho relleno adelante para cuestión de que usted se entretuviera también un poco ahí, aldeanos ahí, pero crear todo el fuerte de la economía en la parte de atrás. Sí, para poder sobrevivir, porque si no, paila, me cogía y me daba por las nalgas. Creo que a Vecín fue quien me molesté. Sí. Yo no sé, pero le alcancé a construir castillos. No, y ahí cuando pasó eso, nos devolvimos con Vecín y con mis onagros le maté varios caballitos y con los hostigadores. Uh-huh. Y ahí usted se quedó quieto un tiempito. Entonces, marica, estaba como en cuántas cosas ocupado. Exacto, como tenía, sí. Como entonces yo le decía a Vecín, no, marica, ataquemos arriba porque si se entretiene con Sierra tenemos que aprovechar ese momentico para subirnos. Que le bajamos menos todos mal, esos edificios de casas y de milicia, pues. Y yo le jodí después los aldeanos y bueno, usted sacó esos campeones de mierda y yo saqué los arqueros de mierda.
Uy, sé porque usted se me entró por ahí con una vaina y yo rodeé todo su ejército entre campeones y caballería ligera y le barrí todo, todo, todo se lo barrí. Sí, no, marico, usted como con sus 30 caballos ahí me mató al deano, es güey, puta fastidioso. Pero No, a bueno, mí pero lo que ya con me... esto, ya no puede contra los tres. Sí, exacto. Muy, muy Oiga, bien. O sea, qué diferencia, ¿no? Sí, marico. Ya ya podemos jugar un ya 2 no versus son 2, sí. ya ya Ya. ya que ya hay el suficiente nivel para que no, porque por ejemplo a mí me parece que Vecín juega más que yo y ya me siento un poco más al nivel No. de él. A mí me parece que ahora No, si estamos muy irritamos parejos. tan muy rápido. No, yo lo que he visto es De que pronto, Sierra pero... construye el ejército más rápido. A ver si le falta un poquito de esa parte. Pero Becerra se sabe defender muy bien. Ese es el tema, que es que yo no me sé defender. A mí me encanta defenderme, Exacto. pero no me sé defender. Exacto. Entonces, pues me toca pasar al ataque, así sea el ataque en puro. Porque yo soy como Rusia, marica. Yo soy como la Unión Soviética. Yo soy una picadora de carne. No, Fui y el que que todo... más perdí de Sí. los. De entre Revolvers y Ninja, Adiós. yo fui el que más perdió unidades, tanto civiles Dígame, como militares, pero no he visto las edificios. estadísticas. Fui el que más perdí el grupo. O sea, yo fui el que con el que más encarnizó Jimmy, pero se la pude soportar. Y eso ustedes Ay, lo sí, aprovecharon también. marica. Eso yo creo que fue también lo que les sirvió para que Sí. ustedes pudieran. El hecho de que yo pudiera soportar, creo que dio el hecho para que ustedes pudieran arrancar por el otro lado, concentrar ataques allá y yo ahí aguante, la retaguardia, aguante, aguante, aguante. No, Uf, yo parce. sí estuve jodido. Fue por madera. Yo también. La madera. No, estaba muy difícil. A mí lo que Te me quedas salvó sin fue la madera madera. rápido. A mí lo que me A salvó mí, fue la madera porque yo yo todo el tenía tiempo estuve jodido 50. por madera. Todo el tiempo estuve, marica, se me acababa la madera todo el tiempo. Tú, es más, tenía oro y no tenía madera. Vea pues. Vea, Yo muchachos, siempre que me en enfoqué medio de más en todo. madera. Vea que según esto del equipo, yo fui el mejor jugador. Fui el MVP. ¿Dónde dice eso, güey? Según Sí, en ahí economía. está. Ah, no, sí, en la puntuación, Ah, ahí aparece. no en No, la pero la puntuación puntuación total, general. ¿dónde? No, en todo. En todas las pestañas dice que yo ahí tengo la medallita de jugador más valioso. Sí, es Claro, y verdad. es porque vea que yo, pues Ah, ya. solamente en beneficio del comercio, yo me hice el doble de lo que se hizo Revol y pues Vecino no se hizo nada No, yo no hice por casi. eso. Pero en Bueno, realidad pues. creo que fue porque usted me aguantó a mí todo el tiempo. O sea, usted tiene razón. Yo me enfoqué mucho con usted y lo descuidé los dos. Sí, esa, porque, hijo de madre, porque sabía que me iba a dar moralmente, yo dije, no, me voy a resistir hasta donde pueda. Uy, parce, me Esa es gustó la esta otra, pero partida, me gustó esta ya no partida. renuncia tan fácil hasta el final. Sí, exacto. Sí, porque, por ejemplo, yo lo barrí, cosa que yo dije, marica, no, ahí sí se va a rendir. Porque yo lo barrí, yo le metí, ¿cómo se llaman? Los que tienen como una cabra al frente, los carritos que pegan a las casas. Se me olvidó, ¿cómo se llaman? Ah. Sí, los ¿Gendarmes? De asedio, pero no me No. acuerdo Sí, cómo se los de llaman. serio. Yo le metí varios de esos y le Ah, barrí ya. con muchísimo. Le barrí Sí, mucho. con gran parte de la ciudad. Lo que pasa es que esa parte yo la abandoné. Yo dije, esa vaina ya se perdió. Tratemos es de defender atrás, atrás. Y yo me fui todo para atrás. Porque si usted se pilla, yo me fui muy hacia el borde del. Ah, marica, me salí. Si usted ve el mapa, yo me fui muy hacia el borde del mapa. Que ahí yo tenía mi mercado y ahí yo tenía otro centro urbano. Y la ventaja es que a mí Revol sí me escribió. Oh, parce, que su economía no dependa de un solo sitio. Ahora los centros urbanos. Y ahí fue cuando yo me le mandé un centro, dos centros urbanos cerca de Vecín. Y con eso fue que Sí. alcanzamos a ocupar más mapa. Y ya con eso, pues ya con todos los centros urbanos que tenía, pues yo ya podía soportar el embiste. Aunque fue duro, 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 duro. Pero me gustó la partida, ¿para qué? Sí, Yo estuvo chévere. finalmente Y casi se rinde, los. marica. No, eso toca hasta los últimos aldeanos. Pero ya lo que, ya al final, ¿qué es eso? Que si ya le quedan 3, 5 aldeanos, pues ya es muy jodido reponerse de ahí. Ya, No. para la próxima ya podemos distribuirnos otra vez y jugar 2 contra 2.